El último paso es llegar al corazón de los otros. Eh, dice la pragmática que las palabras son acciones. Nosotros muchas acciones las realizamos con palabras. Por ejemplo, pedimos disculpas con palabras, pedimos perdón con palabras, bueno, es lo mismo. Este, prometemos con palabras. Eh, y además también las palabras, determinada combinación de palabras, generan situaciones, generan climas. ¿no? Las personas que hay palabras que abren y hay palabras que cierran. Por ejemplo, hay palabras que dan a entender al otro que puede seguir conversando, discutiendo y hablando, y hay palabras que queda claro que no puede seguir hablando. ¿no? Eh, en la conversación es muy importante el tema de escuchar, escuchar no tanto qué dijo, porque eso lo puede escuchar cualquiera, el expertise nuestro consiste en escuchar por qué lo dijo. ¿Qué quiso decir exactamente cuando dijo lo que dijo? Es decir, el sentido de lo que dijo. El sentido de lo que dijo. ¿Qué quiere decir esta palabra en él? que no es lo mismo que esta palabra en otro colaborador. El clima de una organización yo creo traduce mucho el estilo de conversación que hay en esa com eh, compañía o organización. Hay organizaciones en donde no se conversa, hay organizaciones en donde se conversa de temas que no tienen que ver con el trabajo, hay organizaciones en donde se conversa ca caóticamente, hay organizaciones en donde se conversa autoritariamente. El clima organizacional está muy relacionado con el estilo de conversación que se promueve desde sobre todo el área de, de comunicación interna y con esto termino nada más